Bueno. Hasta ahora hemos estado viendo que las cosas parece que cambian. Y estamos tratando de entender, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo cambia? Ocasionalmente puede suceder que un objeto se encuentre en diferentes posiciones, en diferentes tiempos. Eso nos hace suponer que existe una relación entre dos cantidades fundamentales, que habíamos visto, la longitud y el tiempo. Y estas se relacionan, cuando estas se relacionan de esta manera, surge una nueva cantidad derivada de estas, pues lo llamamos cantidad derivada, ya hemos hablado de ella, que es la rapidez. Pero todavía no hemos contestado cómo cambia. Ya han hecho ustedes algunos ejercicios que deben estar trabajando en sus cuadernos para tratar de contestar esa pregunta. Vamos a avanzar aquí en el espacio de eso. Del salón de clase. En este sentido, ¿cómo cambia? Se refiere a cómo se ve. ¿Cómo se ve? Se ve que cambia. No, no me refiero a eso. Finalmente, esto, una cantidad sobre otra cantidad, alguien diría es una orgía de cantidades. No, es una relación entre cantidades. Y alguien diría, por eso es una orgía. No, para eso tiene que haber más de dos cantidades. Puede suceder, y vamos a ver más adelante, que hay orgías físicas de cantidades. Entonces, aquí el cómo cambia depende de la relación entre cantidades. Y las relaciones entre cantidades pueden tener diferentes formas, diferentes cómos. Pueden verse diferentes. Esta es una representación de esa relación que me dice incluso cómo se están relacionando una encima de la otra. Seguimos con los giros. Pero ¿a qué se refiere esto? Es lo que los griegos llamaban una razón o proporción. Es decir, hay una proporción entre cómo cambia una y cómo cambia la otra. Y hay, además de esta forma de representarlo, es un modelo del universo que nos dice que estas dos cantidades están relacionadas de alguna manera. ¿De qué manera es esta? Esta encima de esta, la longitud encima del tiempo. Porque podría ser diferente, o sería diferente, si la relación fuera no una encima de la otra, sino una junto a la otra. O incluso hay otra manera en la que podríamos imaginar que podrían estar relacionadas. Una adicionada a la otra. Y hay otra más, creo yo, fundamental o mínima, que sería esto. Finalmente es usar el lenguaje matemático para expresar una manera de cómo creemos que es el universo, cómo creemos que se comporta. Es por eso que en física necesitamos usar el lenguaje de las matemáticas, porque nos permite contestar más fácilmente estas preguntas. Y aquí lo que estoy planteando son, de hecho, cuatro posibles maneras en las cuales esto cambia. Son cuatro hipótesis. ¿Cuál de estas hipótesis será la verdadera? ¿Cuál estará correcta y cuáles estarán erróneas?
locales. Pues necesitamos números. Necesitamos los números de estas cantidades. Comencemos con este, es el punto de origen, cero, pues, punto de referencia, origen. Por cierto, puse una escala aquí en metros, que es la unidad internacional de la cantidad, longitud, en el sistema internacional de medidas. Imaginemos solo por un momento que estas cantidades que pues, estaríamos reemplazando por estos valores fuera, por ejemplo, la primera para un para una longitud, para un tiempo cero, vamos a comenzar con el tiempo, para un tiempo igual a cero. Por cierto, esta es otra forma de representación de la naturaleza. Estos son finalmente modelos, pero uno de esos modelos debe ser el verdadero, el correcto, que representa cómo es la naturaleza. Los demás serán fantasía, magia. ¿Bien? Estarán bien para una novela estilo Harry Potter, no sé. Para un tiempo inicial de cero, ¿cuál sería la longitud? Cero. Imaginemos que para un tiempo 1, la longitud ahora es 1. Para un tiempo 2, la longitud es 2. Para un tiempo 3, la longitud es 3. Para un tiempo 4, la longitud es 4. Y vamos a quedar más con el 5 porque ya voy a invadir aquí algo que no quiero invadir. No soy imperialista. Sí. ¿Cómo puedo representar esto? Otra forma de representarlo es usar un sistema de coordenadas numéricas, donde pongo las dos cantidades, t y n. Y entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, puerta que tiene mi base, ¿cierto? Problema no. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? ¿Cuál sería entonces la forma de la representación? Esto es a través de símbolos o letras. Eso a través de dibujos, imágenes, gráficas. Entonces puedo hacer modelos. Esto formalmente sería una ecuación. Vamos a poner, esto sería la rapidez, o esto sería la rapidez, o esto sería la rapidez. ¿Cuál es la rapidez? Para un tiempo 1, vale 1. Para un tiempo 2, vale 2. Para un tiempo 3, vale 3. Para un tiempo 4, vale 4. Y para un tiempo 5, vale 5. En otras palabras, aún se rompe el piso. Con la pila de gracia. ¿Cuál de estas expresiones cumple con esta relación? La primera. A ver. La rapidez sería entonces esta. Veamos, vamos al revés, de abajo para arriba. L menos T es igual a R. L menos T, ¿cuánto da? Cero. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Esta ya es la inclinación de la línea. La inclinación tendría que ser así. No es. Sería la inclinación de 0. No está inclinada, esto no está inclinado. Aquí sería 1, aquí sería entre 1 y 0. Hablando de la inclinación. Entonces, ¿esta es? No. Vamos a ponerle una par de líneas así. Nada más para hacer lo que es recomendable realizar cuando se toman notas, cuando uno hace experimentos en ciencia. Normalmente las notas se toman en el pizarrón, ocasionalmente puede suceder cuando están trabajando en conjunto, las ideas se comparten a través de un lugar donde más de uno las pueda ver, y un buen instrumento es un pizarrón. Cuando uno lo hace solo, o con una persona más, cuando mucho, se puede hacer en un cuaderno.
está uno trabajando en un laboratorio, sería el cuaderno del laboratorio. Le llamamos el libro del laboratorio, el libro, el diario del laboratorio. También le llamamos el... ¿cómo dicen? Bitácora. Bitácora, en inglés, es log. No logaritmo. Tronco, madera. ¿Sí? Y en inglés a lo que te refieres le llaman logbook. Libro de madera. No, sí, porque el papel se hace con la madera, y ahí se obtiene la pulpa. Y, no, eso ya estás elaborando demasiado la idea. No. Libro de bitácora. ¿Por qué libro de bitácora? Esto surge dentro de la navegación. El libro de bitácora era el diario. El diario de navegación del capitán. El diario de navegación del capitán era un libro donde escribía cuando salían del puerto. De hecho, desde antes de salir del puerto. Desde que preparaban lo que iban a poner en el barco, desde que reclutaban a la tripulación, es más, desde que conseguían el dinero para poder hacer la misión de navegación. Todo eso lo notaba aquí, cuando salían, todo lo que sucedía en el trayecto, cuando llegaban y cuando regresaban. Todo eso se notaba aquí, todos los días. ¿Para qué sirve eso? Normalmente estos señores trabajaban para alguien, tenían que entregar cuentas. Para eso, básicamente. Pero también con el tiempo sirvieron para algo más. Por ejemplo, cuando viajaban, anotaban la ruta por donde iban. Bueno, en el mar no hay rutas, pero a través de la navegación estelar podían ir sabiendo por dónde iban, e incluso anotando qué es lo que veían a lo largo del viaje. ¿Qué es lo que veían y qué es lo que sentían? Hace frío, hace calor, hay mucho viento, está lloviendo. Nos lleva pipas. Y han sido tan útiles esas anotaciones de los capitanes, sobre todo los británicos, los de la Armada Británica desde el siglo XVII aproximadamente. También los holandeses fueron muy buenos navegantes, siguen siendo excelentes navegantes. De modo que anotaban las condiciones del ambiente, del tiempo meteorológico, vamos a decir. Y con esas anotaciones hemos podido reconstruir cómo fue el clima hace 300 años. Por eso podemos saber si el clima ha o no cambiado. Y cómo ha cambiado, cómo en cuanto a la forma de la pista línea. Así de importante es tomar nota de lo que uno hace. No eran científicos, eran navegantes. Pero a través de esas notaciones ayudaron a construir la ciencia moderna y el conocimiento científico. Entonces, el diario, el logbook, es un moderno, finalmente. Y como va en el barco, y en el barco pues llueve, y además de repente... un barco, por muy grande que sea, en los océanos es como una cáscara de nuez. Entonces, a veces se traba agua y el cuaderno se podía mojar, se podía deshacer. Para, había que protegerlo, entonces lo metían en un mueble de madera. En una caja de madera, en un gabinete. Ese es el log o bitácora. La bitácora, de hecho, es el mueblecito de madera donde se guardaba el libro de capital. Pero por flojera de hablar, de decir el libro de bitácora, ¿dónde está el libro de bitácora? ¿Dónde está el libro de bitácora? ¿Dónde está la bitácora? Y nos ahorramos aquí. ¿Bien? Entonces, actualmente en los laboratorios la gente le dice bitácora, pero la bitácora sería donde guardan el libro del laboratorio. Estrictamente. Bueno, ya coloquialmente le llamamos bitácora al libro. Bueno, en todos lados se modifica el nombre. ¿Aclarado? ¿Sí?
Este fue una especie de breviario cultural, cortesía de la Fundación A. De la Fundación Cultural A. Okay. Bien, entonces, para eso, eso lo anotamos ahí. Entonces, todo esto lo debemos anotar. Y algo que nunca se hace en un libro de bitácora es borrar o tachar de modo que no se pueda ver lo que se había escrito. Porque puede ser importante registrarlo. Es una palabra, es un momento. Es una palabra allá, sí. Y luego empezamos. Ok. Entonces, bien. Por eso que lo puse yo así. Para poder recordar que esto lo escribimos. Y si lo confirmamos que esto es erróneo, recordar que mejor no leernos bajo por aquí, es otra la forma. Si alguien propone, tengo un nuevo modelo para explicar el movimiento, no sabes que eso ya lo verificamos, y no pierdas tu tiempo ni tu dinero. Vamos a hacer algo diferente. Entonces, esta expresión nos describe este fenómeno. Tampoco. Esta otra. Tampoco. Esta. Sí. Ahora, hay un día sí, pero nada más para este caso, para cuando la pelota ha cambiado de posición, un lugar de posición por cada unidad de tiempo. ¿Bien? Esto de hecho es lo que deben hacer ustedes con los datos de las que nos escuchas. ¿Por qué? Porque puede suceder que quizá haya diferentes formas en las que las cosas cambian. Imaginemos otro experimento. T contra L, uno contra sobre L, o T y L. Vamos a ver acá otra vez. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, sí, por convención empezamos en el 0. Pero ahora resulta que en el tiempo 2, en el tiempo 1, está ahora en 3. En el tiempo 2 está, ¿dónde? 6. En el tiempo 3, 12. En el tiempo 4, 24. 15. En el tiempo 5, 18. ¿Qué forma tendría 1, 2, 3, 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a quedar 1, bueno, 0, 0. Aquí falta 0, 0. 1, 3. 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Aquí me equivoqué. Yo quería. Bueno, por ejemplo, corrijan aquí para que quede lo que el modelo que estaba representado. Sería 9, 12, 15. Y por eso lo vi ahorita raro. 9 quiere decir que quedaría por aquí. No vamos a subirle más. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos? Es otra línea recta. Aquí decimos que hay una relación entre L y T, en este primero, una relación lineal. ¿Sí? Y aquí, también. ¿Sí? Aquí también hay una relación lineal. Ok. Aquí también hay una rapidez. Vamos a poner este como experimento 1 y este como experimento 2. Este era la lógica 1 y este era la lógica 2. Aquí tendríamos la rapidez 1 y la rapidez 2. La pregunta es, ¿cómo cambian? Pues una diría, así una y así la otra. Necesitamos también contrastar o comparar. ¿Cambian igual? ¿Alguien podría decir sí? ¿Por qué? Porque el cambio de distancias es igual y el tiempo es igual.
porque ambas, fíjense, son iguales pero no idénticas. Idéntico hubiera sido que esta también se fuera 1, 2, 3, 4, 5, como esta. No es idéntico. Pero son, digamos, parecidas. ¿En qué son parecidas? En que las dos, cuando las veo como líneas rectas, digamos lineal o línea recta. Por lineal entendemos línea recta. Que podemos poner aquí una línea recta. ¿Sí? Es una línea recta la relación entre estas dos. Podría suceder, y hazme un favor, cuéntame a ver si ya se le bajaron los humos. Y entonces voy a usar los datos directamente de la imagen. Podría suceder que fuera un poco diferente. Que L, vamos a poner el test, tengo 0, 0, 1. Ahorita voy a mostrar una imagen. 1, 2, 2, 4, ahí ya está, 2, 4, 6, 8, 10, 13, 2, 3, 8, ¿no se dio 6? ¿Eh? No, no lo quiero hacer. No, quise. No se me dio la mano. 2, 4, 8, me gustó el número que dijiste, ahí lo pongo. Al cliente lo que pida. Es la hora de las complacencias, pues. 5, 32. Vamos a hacer aquí una gráfica un poco diferente. Ya no me va a alcanzar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16. T, L. 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 8, 4, 16, 16. Aquí ya no, no. ¿Es igual? No. Esta rapidez no es lineal porque no es una línea recta. Es una curva. ¿Bien? ¿Cómo habría sido el fenómeno con la pelota? Porque primero estaba aquí, luego en 1, luego en 2, luego en 2, 1, luego en 2, repito, va de nuevo, 1, bueno, 0, 0, 1, 2, 4, 8, 16, ¿cuál sería el siguiente número? 32. 32. ¿Hubo una aceleración? ¿Eh? ¿Hubo una aceleración? ¡Ay! ¿Por qué te aceleras? Espérate. Vienes muy acelerado. Dime, ¿qué es eso? No habría habido una aceleración. Vamos a hablar más de cómo cambian las cosas. ¿Cómo cambian las cosas? Quizá si logro mover la pelota sobre la canaleta de una manera parecida a esta, vea yo que se parezca ese movimiento y revisen sus resultados, vemos antes, a este o a este. Quizá la inclinación puede ser incluso un poco menor, pero sería tal vez una línea recta. En cambio, si ustedes revisan sus experimentos, cuando esto lo dejamos caer y hacemos los números, quizás se parezca
algo de esta naturaleza. Sí.